Viernes Santo a Calanda somos incapaces de calcular los miles de personas que nos visitan, pero que vienen el Viernes Santo a las 9 de la mañana y que después de la rompida se van al Conisa a ver el drama de la cruz. Pasan, pero no los podemos atender. Si todas esas personas, si podemos estar hablando de 10, 15, 20 mil personas, consiguiéramos que vinieran a lo largo de todo el año a visitar el Centro Buñuel, a visitar este centro de interpretación, a visitar nuestro casco urbano, nuestra nevera medieval, pues ahí es donde creo que tenemos una, o hay una labor por hacer, que ya los que hemos estado hasta ahora hemos hecho lo que hemos podido, pero que tiene que tener una continuidad del tiempo para que finalmente el turismo en esta comarca sea algo que tenga un peso mucho más alto del que en estos momentos tiene. Bueno, y planteamos al ayuntamiento que este local, que también fue cedido en su día a la coordinadora, pudiera arreglarlo, pudieran acondicionarlo y que nosotros nos comprometíamos, en fin, a diseñar lo que es el centro de interpretación, a aprovechar esas exposiciones e incluso hacer algunos paneles nuevos que hemos hecho para ponerlo en marcha porque creíamos que era importante. El ayuntamiento lo entendió rápidamente, nos dio el visto bueno, ha financiado el centro y nosotros hemos puesto el trabajo y el cariño para poderlo poner en marcha e inaugurarlo hoy. Sobre todo que el que venga aquí, cuando salga por la puerta de salida, se vaya con la sensación de que, jo, que es Semana Santa más bonita y más... Esa es sobre todo nuestra idea y creo que lo hemos conseguido con el montaje.